Échale, salsita, qué bola. ¿Cómo están ustedes por ahí? Hola. ¿Cómo está el meneo? Si llegaste hasta aquí porque lo viste en el título, tú sabes, vamos a estar reaccionando al carnaval vegano que muchos en ese video, que se lo voy a estar dejando por aquí, pero en una tarjetica, me dejaron millones de comentarios. Reacciona al carnaval vegano, reacciona al carnaval vegano, reacciona al carnaval vegano, reacciona al carnaval vegano. Y yo dije, oh, hay que Y aquí buscar. le traemos el videazo. El videazo muy importante, lo más importante de estos videos es darle el crédito al autor. En este caso, vamos a estar reaccionando al video de Carlos XRD. Vamos a dejarle por acá una captura de pantalla de su canal para que vayan a suscribirse, es muy importante, y digan: "Oye, Carlos, estamos aquí de parte de J de Play, de parte de Elizabeth, así que vamos a dejarte nuestro apoyo por acá." Estamos hoy en día de colaboración con Cubana. ¿Quién eres tú hoy? Ah, caray. Eso sí me interesa, ¿eh? Cubana reacciona. Ajá, Cubana reacciona hoy. Cubana. Vayan a verlo, me pueden buscar en el canal que sea. Cubana reacciona. Es natural. Oye. Eso no me lo esperaba. Cubana reacciona, Elisa como habló, como más les parezca. Así que nada, nos vamos con vamos a comenzar, que sí. Si seguimos aquí, él es muy gracioso. Ya, vamos a comenzar. Nos fuimos. Pues sí, mi gente, como muchos me lo pidieron, carnaval vegano. Quiero decirles algo que no les dijimos en la introducción del anterior video del carnaval de Santiago de los 30 Caballeros, y es que estos muchachones que ven con las máscaras ahí son diablos cojuelos, que ustedes le llaman al látigo vejiga, nosotros le decimos látigo, pero ustedes le dicen vejiga. Vejiga aquí significa otra cosa. Que le dan vejigazo a la gente. Y entonces nada, pues seguimos su recomendación del carnaval y vamos a reaccionar. Vamos para allá. Y por cierto, tenemos permiso del youtuber con honores. Carlos RD. Carlos, terminado en X, RD. Así que tienen que ir a seguirlo, caballero. Tienen que ir a seguirlo, muy importante. Así que vamos a ver qué nos trae este carnaval de La Vega. Estos tienen otro flow. Le dieron un nalgadón. ¿A quién? A ver. A ver. ¿Cómo? ¿Ah? ¿Y por qué le dio? Le dio una nalgada, un freco. Es un freco. Y es, oye, andan desacatados. Mira, es muerte de risa. Y ella, no, ella ni se dio cuenta, si estaba usando como el otro. Vamos a ver. Estos me gustan más porque tienen como... Sí, son como más imponentes. Son más imponentes, sí. A ver, porque ustedes saben que hay muchos videos de carnavales, pero yo no puedo coger así cualquier video irrecional. Hay que pedirle, exactamente. Espero que este video les guste, porque se me ponen un poco exigentes. Sí. Algunas personas se ponen muy exigentes. No se puede estar en todas las partes de los carnavales porque. Ya nosotros estaremos en República Dominicana, visitaremos absolutamente todos los carnavales y lo grabaremos. ¿Cómo se llama el de este de Mortal Kombat que tiene una pila de brazos? Imagínate tú. Se me olvidó el nombre. Partiste a medio de andar por allá con un teléfono, con otro teléfono. Pero lo vamos a hacer, vamos a grabar todos. Así que vamos a lo que hay es que disfrutar de este video. Así que claro. Espero que les guste. Ya pronto vamos estaremos nosotros allá. Oye, pero estos están más violentos. ¿No? No, le dio de la cámara. ¿No viste? Mira. Oye, no me empezó el video, ya lo hemos detenido 500 veces. Mira. ¡Mira! ¡Ah, le dio de nuevo a él! Y él le dio a la otra. ¡Mira! ¡Grinch! Parece que hay alguien que va como controlando los... Dicen que se gastan las balas en esos trajes. En los trajes, y me lo imagino. Tienen que hacer
Anual. Un año antes. No, no, Ah. anual, no se O puede sea que repetir el traje. cambian los trajes, No no se se repiten los años, cada puede año. repetir el Oh, traje. oye, caballero, estoy estudiando, muchacho, antes de hacer los videos. Sí. Vamos para allá. Por el lado. Muévelo, Otra cosa que me estoy dando cuenta de este carnaval, no sé si será porque hay muchas más personas, es que hay personas supervisando. En el muévelo. otro no vimos tanto eso, ¿eh? Ustedes díganme si este youtuber llegó temprano al carnaval o llegó tarde, porque Es me que en el estuvieron otro. quejando que el otro, que si llegó tarde, que si no llegó, Ah, llegó que si tarde. llegó después, que Ah, si pero llegó en sabían pocas marzo. personas. Pero yo pensé que el otro youtuber, en el de los caballeros, había llegado muy temprano. Porque no te diste cuenta que al principio era como que había muy pocas personas, pero después como que cuando se iba Sí, pero anocheciendo, iban como más, se veían más no personas. sé qué hora llegó. Pero que sé que la gente No, no. nosotros No, no podemos saber la hora. llegó tarde porque toda la gente se estaba yendo. O llegó temprano porque no había Yo vi que nadie. llegó muy temprano y no había nadie. Después, ¿no viste que en el video yo dije, ah, yo creo que llegó muy temprano? Porque después como que se veían Lo que me muchas gustaron más fueron las personas. tarimas. Se cansa. Tú Pero sabes. aquí veo como que hay personas como supervisando y controlando todo Sí. el orden. Ay. Ay. Bueno, ahí tienen el nombre del canal Carlos XRD para que vayan a seguirlo. Es muy importante, caballero, que vayan a seguir a los youtubers que les dejamos acá y sobre todo que les dejen un comentario. Oye, vine a seguirte de parte de J de Play Cuba, de parte de Cubana Claro. Nación, para que sepa que nosotros los estamos apoyando también, caballero. ¿Qué es lo que hay, mi gente? El día de hoy vamos a disfrutar una experiencia inigualable que nunca hemos visto en el canal. Disfrutaremos del mejor carnaval del Caribe, el carnaval vegano. Así que quédense. Muchos dirán que el mejor carnaval es el de su No, provincia, a ver, pero muchos, bueno. muchos reafirmaron que el mejor carnaval era el vegano. Así que Ah, por bueno. eso estábamos reaccionando. Ahora yo no quiero que Que ustedes me nadie vengan me a diga que decir. el mejor carnaval es el de otra. Ahora no me vengan a decir que ahora el carnaval, no sé, de por allá arriba, ahora es mejor. No, no, no. Vamos a continuar. Se activo y vamos allá. Bienvenidos a La Vega. Welcome to the Vega City. Aquí vive el orgullo, culta, olímpica y carnavalesca. Mira, carnavalesca, esa es la ¿Ve? Están bienvenida. reafirmando, están reafirmando. Pusimos una voz como de locutor cubano, ¿eh? No, el locutor, del De locutor. locutor cubano, ese diría mi tal. Locutor. Vamos a continuar, ustedes van a gozar con nosotros hoy. Ah, yo creo que él subió mucho la música, a lo mejor porque había música en el. No, pero No se escuchaba lo la que él dice. música no se escucha lo que dice. La música que estamos escuchando es la música normal. Sí, pero que a lo mejor subió el volumen de la música porque tenía música atrás. No sé si me entiende. Pero no se escucha. Dale. Aquí está su Instagram para que pase por ahí y le den todas También. las bendiciones Sí, sí, posibles sí. a Carlos. Si me escuchan toser de vez en cuando, me disculpan, es que ahora es que estoy botando todo el catarro. Discúlpate, discúlpate, Sí, maestro. me tengo que disculpar. Voluminosas las mujeres dominicanas. Se dieron cuenta que están grabando. Mira, En el techo de presidente. la Y no presidenta. puede faltar, esa es la entrada, presidente. Mira, aquí tenemos las 3B, una de las 3B, Barcelona, Barceló, Barcelona. Bermúdez, A ver. y el otro es Brugal. Ah, mira, esa cuando tiene malísima memoria, se está contando no sé cómo. Me acordé. Ah,
digo que como dicen que llegó muy temprano. Que llegó muy temprano, no ha empezado la comparsa. Uh-huh. Y la música le quedó un poco alta, por eso no se le escucha. Pero vamos a ir traduciendo o diciendo más o menos las resolviendo cosas. Ese problema. Sí. Hey. Digo como que se quedó en una esquina, ajá, que se quedó en una esquina seca para ver cuando comience el... Ajá, uh-huh. Exactamente. Vamos para allá. Es muy bonito, se ve el café. Mira el modelo, veo algo diferente. La cerveza modelo. Uh-huh. Chao. Ah, tiene como temática mexicana, porque veo pintura de Chao. Ahora sí, ya almorzamos, vamos para el fogón. Ya comenzó la pasarela de cada una de las comparsas. Vamos a disfrutar. Siempre hay que mencionar que por atrás viene un ondita. Por aquí un Kia. Muy modesto. Muy modesto. Una pasola de cuatro tiempos. El paquete, como se ve. Sí. Sí, sí. Por aquí al lado, más pasola, porque ese es el país de la pasola. Como está el tigueraje ahí. Sí, sí. Se pile hombre. ¿Por qué? Se están tocando, pero hay mujeres. Oye, qué bonito esos disfraces. ¿Los qué dijo? Los, vamos a mirar para atrás. ¡Los padres! ¿Los? Los padres, dijo. ¡Ah! El disfraz de fantasía por excelencia que tenemos en La Vega en el año 2023. Aquí están sus pantallas, los padres, directamente desde la también poderosa zona 5 de Pajarito. Señoras y señores, los padres, ahí están ellos con su disfraz en fantasía. ¡Ah, mira! Mira, también el Sanco. Sí. Aquí en Cuba, en La Habana Vieja, hay como una... es como un grupo, de personas que van como tocando y van así como con los zancos. Eso aquí sí lo hemos visto bastante. Uh-huh. Hay que tener un equilibrio para hacer eso. Y yo lo que he visto son, yo creo que están un poco más altos que eso. Sí. Yo no sé cómo hacer, la verdad. ¿Ves? Esos son los t-shirts de los que yo les hablaba, que son los que me gustan mucho, que los he visto. ¿Cuál? ¿Los que tiene la bandera? La bandera. Son así, muchos colores. Sí, son coloridos y como, no sé, tienen una esencia, algo que me gusta. Uh-huh. Uh-huh. Ay. Insuperables. ¿Insuperables por qué? Vamos a ver los disfraces. Y la gente voltea para atrás. Pero están bonitos. Están bonitos, sí, sí. Los colores. Ay, la máscara. Uh-huh. Está grande. Sí. Vienen con tremendo, vienen caminando con tremendo aguaje, sí, como decimos, sí, aquí. Tremenda rutina. Una rutina. Mira, rojo. Sí, rojo. Qué bonito, rojo y negro, sí.
Muchachos, eso aquí. Pero me gusta porque como que tienen una pasarela por donde pasan todos. Sí, para que todo el mundo lo pueda ver. Lo que sí, a las personas que hacen los trajes, me quito el sombrero porque hacer esos trajes tan inmensos. Vaya. Me lo dice aquí, ratatá, ratatá. Oh, y Leti Rivera, que ahí viene, haciendo, sin lugar a dudas, una demostración con Alex Sabillón, mostrando los colores hermosos y una creatividad fuera de serie. Alex Sabillón, ahí está. Porque estamos retando al diablo juego y ese diablo juego va detrás de nosotros a darle un mexicazo y ese mexicazo tiene que ser bueno, ese mexicazo debe ser doloroso porque con ese dolor usted expulsa todas las malas vibras. Dime, usted expulsa las malas vibras, ajá, por eso, con ese dolor usted expulsa a los demonios. Ve, ahí también incluye a los niños. Sí. ¡Ay! La sonó. Pero ve, esos tienen pinta de doler menos. Sí, porque están como acolchonaditos. Sí. A mí me encanta ver a los niños también en esas actividades. Espérate que andamos ahora en presencia de otro nivel. Sí. Entrar. Mira eso. Sí. Y hasta ahora el que más me ha gustado este. A ver, realmente todos me han impresionado, la verdad. No, este es el que más me ha impresionado hasta ahora. Sí. Mira ese. El color morado, qué lindo. Yo creo que mientras más grande más me impresiona. Fíjate, si está grande, que esos no vienen corriendo, esos vienen caminando. Cómico. Mira la cara, tiene una sonrisa. Sí. En el techo dice telecable central. Central, sí. Eso debe ser la donde lo van a retransmitir, supongo. No sé. Déjenos en los comentarios qué significa telecable central.
Bye. Wow. El coro está aquí activo disfrutando del carnaval. ¿Qué es lo que hay? Mira nada más que eso, hermoso azul, amarillo, morado, verde, león, dorado, el detalle es wow. Qué hermoso, qué combinación tan impresionante, tan cavernarios. Creo yo que digo eso. Embellecen esta transmisión con su brinco, su energía, su peligazo. Ahí están ellos desfilando en este momento en nuestro diablódromo. Pero de verdad, cavernarios. ¡Ah! Allá nos vemos. No, pero por Dios, ¿cómo este equipo, eh? Sí, pero por supuesto están todos los cavernarios en esta clase de hoy, aquí, disfrutando de nuestro carnaval cabri, que es la palabra que define este domingo de locura y el carnaval de la vela. Están comiquísimos, ¿ves? Sí, son como... rojo encendido. Sí. No sé por qué, pero la combinación del naranja y el rojo con negro es la que más me gusta, me llama la atención. Sí. ¿Y esto qué cosa es, caballero? No voy a mentir el nombre. Y ese personaje vestido de verde, quien nos dejan saber en los comentarios, por favor. Sí, por favor. Y el inspector. Eso que me llama mucho la atención, el personaje vestido de verde. No, y el otro también tiene su. De carnaval aquí en la ciudad de la Vega este domingo. Y bueno, imagínate, cuando llegue el próximo domingo, domingo 26, es el cuarto domingo. Vamos a duplicar o triplicar. Aquí estará directamente desde Puerto Rico nuestro invitado internacional, Hilario Carrión. Buena. Sí. Buena. Está pegado con el radio. El próximo domingo, o sea, que si este es el tercer domingo de locura, imagínate lo que será el domingo, próximo domingo 26 de febrero. Bueno, maravilloso lo que se va a vivir y lo que está gozando la pitoniza. La pitoniza se estrenó en el carnaval vegano la semana pasada. Mírate como diciendo, vamos viejo, muévete. Y ella misma llamó esta semana y dijo, yo voy. Tipo guasón. Sí. Aunque no me invite, yo voy. Esa la están usando por lo de abuso. Y ahí está en las calles, donde estamos con la pitonisa que se está disfrutando de este carnaval vegano. Bueno, carnaval vegano. Una pregunta, ¿qué tiempo te toma preparar?
Esa es Fiona. Qué cómico. Wow. Ahora que lo veo así, el segundo de todos los que sí, han pasado. Sí, mira qué bonito. Es como una mezcla de dos cosas así en una vaina. Está de mano, sí. Color carne, ese que le dieron. Sí. Está bravo. Ese tiene pila de cosas arriba. Está sí, pegado al techo. Hey. Y lo andan supervisando para que no se caiga ni nada. Todos los que han pasado, todos los que han pasado han estado bonitos. No, es que todos los trajes han estado durísimos. Hay quien llama. Sí, hay algunos que nos han gustado más. Thank you.
Grinch tipo Diablo con Juan. Sí, claro. Sí, tenía su toque, no es como tal de Grinch. Yeah. ¡Ay, mira ese qué lindo! Los dibujos que tiene, Catrín. Sí, los dibujos que tiene en la cara. Estos no están dando tantos vejigazos como los otros. No, no, no. De, sí, de Santiago los Caballeros. Sí. Niño, va a tirarse una foto. Sí, como diciendo, vamos, despiértate que se me va a tirarme la foto. Pero lo bonito es que se quedó ahí para tirarse la foto con la niña. Sí. Muchacho de la cámara y que está aguantando el cable, tiene una tarea ahí. Sí, no, porque están grabando ya que pasa. Recogiendo todo ese tema acá. Sí. Ellos dos. Recoge cable, suelta cable, échate para acá. Algo también para decir es que la calidad del video del muchacho está súper súper bien, ha quedado súper buenos videos. Sí, sí, ¿no? Y han, se ha visto todos los trajes, se han visto perfectamente. Sí. Mira, besos que bonitos también. Hemos visto mucho el color naranja. El color naranja. Sí. Muchachos que siempre salen adelante representando el como que lo, el nombre, el traje. Uh-huh. ¿Quién será? ¿Los que hacen los trajes o
Bueno, no, pues no tienen que ser específicamente lo que se lo porque traen. Cada uno viene con su pullover, de lo que y está también llevan la bandera, una banderita. Pero no tiene que ser, a lo mejor un solo cartel, que... un cartel de esos grandes. Sí. A lo mejor son los que están adelante como para representar. Para representar el grupo. Sí. Disfrutamos del mejor carnaval de República Dominicana y el Caribe, el Carnaval de la Vega y de su hermoso colorido. Así que vengan el próximo domingo. Acá nadie usa espejo, ¿eh? Ah, no tienen espejo. Ah, imagínate la gente sin espejo después de salir de carnaval, todo tomado, todo rico. No te vi. No te vi. Sí, ¿no? Pues, ay, mi madre. Vamos a ver cómo termina, cómo cierra el video. ¿Cómo cierra? Y el 27 de febrero también lo vuelven a hacer el carnaval. Así que suscríbanse al canal, denle like y compartan. Bueno, aquí ha concluido el video. Yo creo que sí, que tienen. Le voy a dar la razón a todos esos que me dijeron que el carnaval de La Vega era uno de los. Era el mejor carnaval de Latinoamérica. Decirles que sin excepción de ningún traje todos nos han gustado. Sí. Vaya, realmente la persona que hace, las personas que hacen cada traje, hay que quitarnos el sombrero porque realmente se toman el trabajo de que... En serio, sí. Al detalle, al detalle. Está muy bonito, la verdad, que estar ahí y ver a todos. Es un rato entretenido estar también con todas las personas, ver a todo una provincia unido en un, sí, en un evento tan grande. La eso rosa, es. Los trajes, los diablos con. Bueno, juegos. Decirles que aquí en Cuba antiguamente se celebraba el carnaval. Y yo creo que nunca en mi vida he ido a un carnaval. ¿Por qué es tan peligroso? Que realmente mi mamá nunca me ha dejado ir al carnaval. Okay. Ah, bueno, ahora ya soy mayor de edad, pero en aquel momento. El carnaval. Okay. Y hoy en día, cuando, si haces un carnaval, no creo que... No creo que sea... No. Otro mundo. Nada que ver. Pero bueno. Habría que tratar de documentarlo, a ver. Pues yo creo que ya los carnavales no están haciendo. Hace rato... Averiguaremos, a ver si les podemos grabar. Creo yo que hacen desde la COVID, no hacen los carnavales. Pero vamos a averiguar a ver qué tal. Y pues nada, el video... Súper bueno. Genial, super genial, genial. Tienen que ir a seguir a YouTube porque tienen también otros videos buenísimos. Carlos RD. Váyanlos a seguir por ahí para allá. Ustedes saben, estamos activos. Bien, por ahí para allá. Por ahí para allá. Por ahí para allá. Van a seguirlo. Sí, por ahí para allá. ¡Ay, los mato! Mira, espero que les haya gustado muchísimo tu video. Si quieren más videotecciones en conjunto, ustedes saben que lo que tienen que dejar son los comentarios. Exactamente. Si llegaron hasta aquí, pues déjennos en los comentarios un corazoncito del color que ustedes quieran y díganos si quieren que hagamos más videotecciones juntos. Y vamos a cumplir sus peticiones. Así que nada, nos vemos. ¡En hasta una próxima! ¡Villarreal!